Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Welcome. Nice. Appreciate your cameras, right? For the ones that are already with the camera on. So let's start. Let's see. Ovidio. Ovidio Guevara, how are you today? I don't fine. Okay, I am fine, right? I am fine. Okay, very nice. Daniela Mercedes, what about you? How are you today? Hi, how are you? I'm fine. Okay, very nice. I'm doing well. A little bit sick, like yesterday, right? Did you remember que estoy ahí con un poco de tos, pero besides that, I'm good and okay. And really, and what do you feel? What you have? I have renal colon. You have? I'm sorry. Renal colon. You have like fever, cold? No, like it's stomachache. Oh, okay, stomachache. My goodness, that looks a little bit complicated. Okay, so nice. Well, so let's drink something, okay? Because we really need to continue with the life, right? So we need to go to the doctor if it is necessary, drink something, pills or something to get better, right? Nice. Let's see. Alba Luz. What day is today, Alba Luz? Wednesday. Today is Wednesday. Okay. Today is Wednesday. Perfect. Today is Wednesday. Let's see. Cynthia Paola, what's today's date? Disculpe, me repite la pregunta. Yeah, what is a today date? Today day is Wednesday, 22, Wednesday, March 22, 2023. Okay, very good. It's Wednesday 22nd, right? 22nd March 2023. Nice. Okay. We are going to start today the basically the last part of the class, right? So we still are going to continue with the last section, last unit that we have, but as you know, so we are in the last dates, right? So we have class today and we have a class tomorrow, right? Tomorrow will be the last one. So mañana, como le diga, mañana no falte because it's the last day. So mañana hay que peinarse, ¿verdad? No estoy diciendo que no se peinaban toda la clase, pero mañana nos tomamos una foto de recuerdo, así es que mi modo, right? So we need to be ready and nice and neat, okay? Ajá, así como Ashley, que siempre está very smiling. Ni está escuchando Ashley Maribel. Okay? So, ajá, nos vamos a tomar la foto del recuerdo, así es que mañana no va a haber excuses, right? Que no hay cámara, que mire, que aquí, que allá, mi modo. Donde esté, ahí le va a tocar salir en la foto del recuerdo. Así que mañana se peina, se baña, porque mañana nos tomamos la foto, okay? So tomorrow will be the last, right? So let me see the attendance, okay? I'm going to stop the camera just for a while I go to the other file right here. And I'm going to give you the attendance and I will mention the score, right? Creo que la mayoría está
deseoso, mire, ya llegué al 80, ¿será que sí, que no, que no, que sí, que no? ¿Verdad? Entonces, para evitar esa duda, pues ahora vamos a revisar. Y lo que usted haga ahora y mañana, pues ya sería adicional. So, but first I'm going to pass the attendance, ¿ok? Primero la asistencia y luego voy a dar los porcentajes. Please let me know if you are here. Alba Luz. I'm here. Nice. Andrea Mireya. Andrea Mireya, no. Andrea Patricia. Andy Mauricio. Andy Present. Mauricio, nice. Ashley Maribel, por ahí la vi. Present. Nice. Ashley Naomi. Present. Naomi, ¿qué se había hecho usted, Naomi? Por Dios. Se había agarrado vacaciones. Un poco enfermo. No, he estado un poco enferma, he estado yendo al hospital. Ah, ok, ok. Nice. Sí, ya teníamos días de extrañarla por acá. Nice. Let's see, Vladimir Amadeo, por ahí lo vi ya. Nice, Cintia Paola. Present. Nice, Daniela Mercedes. Present. Nice, Diana Alexandra. Diana Alexandra. Elmer Iván. Present. Nice. Erika Yvonne. Sorry. Erika Yvonne, no. Fabiola Ernestina. Present. Nice. Gabriela Noemi. Present, teacher. Nice. Gilma Cristela. Gilma, no. Juan José, por ahí lo vi. Present. Nice, Karen Joana. No. Catherine, no. Marcia Beatriz. Marcia, nice. María Marilí. Noelia Elizabeth. Present. Ovidio, nice. Ovidio Alexandra. Present. Nice, Santos Guadalupe. Santos Guadalupe. Present. Nice. Sara Abigail. Present. Nice. Sara y Abigail. Present. Nice. Víctor Manuel. Wendy Janet. Present. Nice. Williams Alejandro. Williams Alejandro, no. Xiomara Elizabeth. Here I am, teacher. Thank you. And Yesenia Guadalupe. Present. Okay, very nice. So now I do have the attendance, so let me move to the score, right? Score, porcentaje, promedio. Usted dice, quiero saber mi porcentaje, quiero saber mi promedio, right? Xiomara, no sé si tiene una duda. Sí, con respecto a lo que usted me dijo ayer sobre que el tiempo que estuve en la clase, el antier, o sea, no le aparecía ayer. No sé si usted reportó eso o yo tenía que llamar o escribir. Yo lo modifiqué, la verdad no tendría que, pero okay. Yo lo modifiqué, yo le puse ahí los 60 minutos. Quiero ver si se lo dejó acá al sistema, porque pues esto ya tiene fórmula. Pero sí, lunes 20 tiene 60, martes 21 60. Sí, ahí está. Perdón. Vaya, gracias. Y eso, estaba con ese preocupada por eso, porque si no sé, no vaya a ser bien raro que no le contaron los minutos, eso es bien raro. Bueno, gracias. No problem, Xiomara. So, score, right? Score, porcentaje, promedio, ok. Vamos a mencionar rápidamente por el tiempo. Alba Luz, 81.15. O sea, todos los que ya están arriba del 80, o sea, ya no quiere decir que no va a venir mañana, pero, o sea, ya salió, ya está.
Andrea y Patricia, creo que ya no. Andy y Mauricio, 8135. Ashley Maribel, 7927, con la clase de ahora llega. Ashley Naomi no está. Vladimir Amadeo, 8010. Cintia Paola, 8771. Daniela Mercedes, 8792. Diana Alexandra, 6583. 65, con la clase de mañana llega. Ya estoy conectada. Ashley Naomi. Ah, pero no me contestó la en la asistencia. Entré unos minutitos tarde por conexión. Ah, ok. Entonces al final he valido la asistencia. Su porcentaje es de 46.67. No sé si tendrá algunas justificaciones para que se comunique con los de inglés corporativo. Sí, yo me estuve comunicando con Andy, porque como le digo, he estado de visitas en el hospital, entonces por ratos no me dejan tener celular. Yo estuve hablando con él, pero la plataforma sí la completé en los momentos que pude. Sí, sí, ok. Ahí mantenga la comunicación para que esté usted ya al tanto de su porcentaje, pues. Vamos a ver, no sé con quién me quedé. Vladimir, ya lo mencioné, Cintia. Paola, 8771. Daniela Mercedes, 8792. Diana Alexandra, 6583. Elmer Iván, 6198. Ojalá llegue con las dos clases que faltan. Erika Ivón, 8573. Fabiola, 8708. Gabriela Noemí, 8802. Gilma Cristina, no, creo que ya no está. Juan José, 8844. Karen Joana, no existe. Katherine tampoco. Marcia Beatriz, 7990, prácticamente 80. Lo que haga ahora y mañana es adicional. Noelia Elizabeth, 8073. Ovidio Alexander, 88.33. Santos Guadalupe, 8771. Sara Abigail, 5854. Saraí Abigail, 8646. Víctor Manuel, 4469. Wendy Janet, 8552. Williams Alejandro, 6229. Xiomara Elizabeth, 7875. Y Yesenia Guadalupe, 8688. Esos son los scores que usted tiene hasta el día de ayer. Lo que usted haga el día de ahora, pues se le va a adicionar. Ok, nice. Así que felicidades, porque pues sí. Ya están, ya tienen el trabajo de plataforma, ya tienen el porcentaje de asistencia, pues usted va directamente al nuevo módulo, ¿ok? So, let me see, creo que mandaron un mensaje, no sé si fue ahora, me parece que vi un mensaje en el grupo, no sé si alguien ha escrito ahorita, sí, aquí está. Números cardinals para las fechas. Hey, that's nice. So, creo que sí mandaron un mensaje. Aquí está. Quiero ver de las almas que están aquí. Andrea Mireya está con nosotros acá. Deje ver. No, no está Andrea Mireya. Karen Joana. Tampoco, ella ya no respondió asistencia. María Marilino. Víctor Manuel. No. Bueno, prácticamente, o sea, las personas que han mandado ahí que les hace falta completar trabajo de plataforma, o sea, son personas que ya no, ¿verdad? Ya no contestaron el attendance. So the rest, you mean that... I'm sorry. So, alguien me está escribiendo aquí. Uh-huh.
So, ajá, bye. Ahí está lo que le he mencionado, es lo que usted tiene, right? So, that's what you have. So, let me share the screen really quick right here. And let's continue, okay? So, remember that we are in the present continuous. ¿Se acuerdan que eso es lo que estamos viendo, right? So, sorry, present continuous. Gabriela, Noemí, did you remember when we are going to use the present continuous? ¿Qué dijimos del present continuous? Gabriela, Noemí. Hello. Del eating. Okay, okay. So, the ING, right? Los ING. Pero, ¿qué dijimos? ¿Qué recuerda usted que mencionamos del ING? ¿Nada, Gabriela? No, miss. Okay, okay. No problem, no problem. Ayúdele, vamos a ver, Marcia. Something that we mentioned about the present continuous. Pues creo que, si no me equivoco, es que vamos a agregar la ING en los verbos. Okay, very nice. Yes, definitely. We are going to add the ING. Okay, so we are going to add the ING in the verbs, okay? Y ya lo hacemos presente continuo, okay? So, ajá, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a ver, le vamos a preguntar a Santos, Guadalupe, ajá, tell us, what else do we mention about the present continuous? Este, bueno, lo que yo sé y lo que se explicó, que el presente continuo se usa para expresar lo que uno está haciendo en su momento. Como por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando, entonces para nosotros transformar nuestro verbo work en presente continuo, vamos a decir working, vamos a agregar el ing. Entonces ya no sería trabajar, sino que sería trabajando. Perfecto, very nice. Okay, very nice. So we mentioned that the present continuous is a tense that we are going to use for actions that we are doing at the moment that we speak, okay? Que yo estoy haciendo la acción, la actividad al momento que estoy hablando. Yo digo, mire, como Ashley, estoy comiendo, ¿verdad? Sorry, Ashley, que la vida es casualidad. Okay, so ya podría decir, I'm eating right now, okay? So está pasando la acción, okay? Presente continuo. Usted me puede decir, mire, yo ahorita estoy en la clase de inglés, estoy aprendiendo, okay? So I'm learning English right now. So, very nice. So that is the present continuous, right? Es el ing, pero yo lo voy a ocupar este tiempo gramatical para... para, como le digo, para expresar algo que está pasando en el instante, okay? Very nice. So we mentioned the ing, por ahí empezamos, right? Present continuous, right? The ing. So se le compartió el día de ayer una lista, ¿verdad? De unos verbos que espero pues que le haya quedado tiempo. Yo no digo que se lo va a memorizar de un día a la, de la noche a la mañana, pero sí, tómese ahí un poquito de tiempo, ¿ok? Let me see right here. Sí, no sé quién es esta persona, pero... este, creo que es de otro grupo. Bien, so, ajá,
Let's see. What are you doing? Mire, esta es una question. Es una WH question. Esto ya vimos los WH, right? So this is a WH question, but it's a present continuous question, right? Mire el verbo. Desde que usted vea los verbos con ing, a su mente debe de venir, hey, este es continuo. Este tiempo gramatical es continuo desde que yo veo el ing en el verbo, ¿ok? So, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? O sea, ahorita, en este momento. What are you doing? ¿Ok? So, what are you doing? Ah, I'm learning English right now. I'm studying English. I'm reading a book. I'm dancing right now. So, dependiendo la actividad que usted esté haciendo, right? So let's see, we have this conversation right here. What time is it there? So what time is it there? Let's see, the conversation is between Debbie and John, and ya está en presente continuo. Veamos la conversation. It says, hello, hi Debbie, this is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? All right, what time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now, okay? So, ve ahí, okay? Por eso acá nos pone el... different sometimes, okay? Time zones, zonas, right? So, de tiempo. Usted sabe que no es la misma hora aquí que en Japón en este mismo instante o en España, right? So, different times. So, that's why the conversation says, what time is it there? ¿Qué hora es ahí? Okay, como que yo le pregunto, usted está en otro país y qué horas tenés ahí donde tú estás, right? So, I don't know if we have new words right here. ¿Habrá alguna palabra que usted no comprenda o no entienda de esta conversación? ¿O todo claro? No questions. Okay, so quizás la voy a leer así como rápido. Dice... hola, le dice, están como por teléfono, right? Awake, ok, ya vamos a llegar ahí. So, hello, hola, le dice, hola, Debbie, soy John. Te estoy llamando desde Australia. Y ella como sorprendida, ¿Australia? Estoy en una conferencia en Sydney. Sydney es la capital, si no estoy mal, de Australia, right? So, ¿recuerdas? All right, le dice ella, ok, sí, le dice. Y viene Debbie y le pregunta, ¿y qué hora es ahí? Ah, son las 10 de la noche. ¿Ok? Y él piensa, le dice, y son las 4 de la tarde en Los Ángeles, ¿verdad? Y ella le dice, sí, son las 4 de la mañana. Y él como sorprendido, ¿las 4 de la mañana? Oh, lo siento mucho. No hay problema, ok, ya estoy despierta, awake, ok, ya estoy despierto, y se queda como pensando, now, porque pues sí, él la despertó, ¿verdad? Porque él le llamó pensando que eran las 4 de la tarde, pero no, eran las 4 de la mañana, ok, so that is the conversation, so awake es el verbo despertar, usted dice, I'm awake at 5 in the morning, yo despierto. Get up, me levanto, ya cuando usted hace la acción de levantarse de la cama, pero para levantarse de la cama, en teoría primero tiene que despertar, algunos se levantan dormidos, pero el deber ser es despertar, awake, and then get up, right? So, nice, let's practice the conversation just like one or two times because of the time. So, let's see, Sara Abigail, be Debbie, and Juan José, be John. Go ahead, please. Hello. Hi, Debbie. This is John. I am calling from Australia. Australia? I am at a conference in Sydney, remember? All right. What time is it there? What time is it? It is 10
p.m. and it is 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I am really sorry. That's okay. I am awake now. Okay. Okay, very nice. Very nice pronunciation, right? Just don't forget the intonation. En inglés siempre hay que enfatizar mucho el uso de signos gramaticales y signos de puntuación y todo eso, que en español uno es, dicen ellos que el español es un idioma plano, porque así hablamos más nosotros los salvadoreños, o sea, no hacemos una influencia, no sé cómo le dicen en español, but influence in English, right? So no hacemos como los signos de pregunta, exclamations and everything, right? But in English, we need to, okay? We need to. Usted va a oír que los gringos dicen, oh my God. So con ese tono así, ¿verdad? Uno solo dice, de veras, right? So así bien flat, bien plano. Pero in English, it's important the correct intonation. And if you see a question, so sounds like a question. So let's see, what time is it, okay? This is an easy, simple question, okay? La pueden tomar notas, se la voy a poner quizás en el chat para que lo tomen en sus cuadernos. What time is it, okay? Una pregunta básica, una pregunta sencilla que cualquiera le va a decir, hey, ¿qué hora home? No así, no hay nadie aquí de San Miguel que... ¿Qué hora junio? Ok, espero que no haya nadie de San Michael City. A lo buen salvadoreño, mami. ¿Verdad? Usted, Sara Abigail, no es de por allá, ¿verdad? La vez pasada no. Tuve un grupo de empleados acá en este curso, pero eran todos de una cooperativa de San Miguel. Ok, Sara Abigail dice... Ok, sorry, no vamos a hablar porque tenemos ahí a Abigail que es de San Michael City. But that's true, ok, so that's true, ok. What time is it? ¿Qué hora es, right? No, ¿qué hora son? Para mí eso no es así, pero bueno, ¿qué hora es, right? So what time is it? Let's see, ayúdenme con la lectura. Fabiola, Ernestina, no le hemos preguntado a usted. With the first clock right here. Just read. It's 1 o'clock. Perfect. Continue, Vladimir. The next one right here. It's 1:30. The other? It's 1:30. Okay, okay. So it's 1:05. It's 1:05. So the same story like in Spanish, right? So creo que usted sabe, no sé, si usted se puede el reloj. Mis alumnos dicen, yo me pongo el reloj, pero lo de números. Ya le pongo el de las agujas por gusto, ¿verdad? No se puede en la hora, pero yo creo que usted sí se puede los relojes de agujas, right? So espero. Y si no, pues mi modo, tiene que aprender, right? So saying the time with the clock, right? So there are different ways to say the time. Le voy a mandar ahí una imagen. Quiero ver a dónde está el grupo. Aquí está. So para que usted pueda tenerlo, esto tienen incluso un ejercicio en la plataforma del clock, right? The time. So there are different ways to say the time. Usted cuando dice la hora, igual en español, usted dice, ah, es la 12:10. 12:15. Está bien, viene otro y dice, no, son las 12:15. Es lo mismo, right? So uno comprende. Aunque está diciendo la hora sin decir 15, right? So it says a quarter from 12 or 12:15. Quarter past 12 podría ser. Si usted ve en la imagen que yo le he mandado, está dividido. Like yellow color and blue color. So from 12 to 6. In this side, it's past, okay, past. And there's from 6 to 12, in the other side, the blue, it's 2, okay? Como que yo diga, ha pasado un cuarto de las 12. O como que yo diga, faltan 10
para la una. Así decimos en español, right? So the same story in English. Usted me quiere decir que falta un cuarto, por ejemplo, para las 11, usted me puede decir 15 to 11 o a quarter to 11. And it's okay. O viene alguien y me dice, mire, son las 10:45. Está bien, 10:45 es lo mismo que un cuarto a las 11 o 15 para las 11, right? So different ways to say the time. So let's continue. Let's see. Ovidio Alexander, read the third clock right here. This one, please. It's 1:16. It's a quarter after one. Okay, it's 1:15, right? It's 1:15, it's a quarter after one, okay? So different examples. Continue with the next one. Ashley Maribel, please, this one. It's 1:30. Okay, it's 1:30. Okay, it's 1:30. Nice. Marcia, continue with this green clock right here, please. It's 1:14. It's okay. 22. Okay, it's 1:40. It's 22. Okay. Es la 1:40 o falta 20 para las 2, right? So it's the time. So, nice. Let's see the next one and last one will be for Sarai, Abigail. Yes, yes. It's 1:40. It's 22:02. Creo. Okay. Okay, yeah, it's 1:45, 1:45, right? It's 1:45 or it's a quarter to two, okay? So let's see the time. Let's practice with a little close that we have right here. So lo voy a tratar de hacer quizá un poco más grande para que se le haga más fácil. Let's see. Vamos a ver. ¿Qué se me hizo? Alba Luz, what time is it in the number one? What time is it? It's 20 after two or it's 2:20. Okay, very nice. It's 20 after two can be, right? 20 past two. Okay, or we can say, I don't know, 2:20. Okay, 2:20. That's okay. Let's see. Next one, the next clock. Vamos a ver. Aquí no le hemos preguntado. Sara Abigail. Number two, what time is it right here? It's 10:07 or 7. 15, no sé, 50. Okay, okay. It's 10 to 7. Ahí estamos bien. 10 para las 7. 10 to. Recuerde que de acá para acá es tú y de aquí para acá es past, right? It's 10 to 7. Okay. Pero si yo no digo 10 para las 7, ¿qué hora es? 7 past. 50? No, the other way, in the other way around, right? Al revés. Son las 6, no 7, porque no son las 7:50. Faltan 10 a las 7. Quiere decir que son las 6:50, right? It's 6:50. Ok, 6:50. O 50 past 6. Pero la verdad que en español no decimos faltan. Han pasado 50 minutos de las 6, o sea, no decimos así, vamos, es bien complicado, right? So, the easy one is 10 to 7, okay? 10 to 7 or 7:50.
Nice. The number three, Juan Jose. What time is it in this clock? It's 8:45 or 8:45. Very nice. Okay, 8:45. It's 8:45 or 8:45. Okay, very nice. Very good. The next one, Vladimir Amadeo, number four. Eleven five can be, uh-huh. 5 past 11. Okay, 5 past 11. Okay, han pasado 5 de las 11. 5 past 11, 11:05, or yeah, those are the two options, right? Nice. Let's see the next one, number five. So, Gabriela, Noemi, please. It is 3:15 or it is 3:15. Okay, nice. Okay, it's 3:15 or it's 3:15. Okay, very nice. And the last one, that will be for, quiero ver a quién no le hemos preguntado mucho. Varios están ahí con la cámara apagada. ¿Cómo van a hacer mañana? Tienen que encenderla. Ovidio, one more time, Ovidio. Ya le preguntamos, pero lo vamos a volver a preguntar. Number six. Is 4:30. Is 4:30. Okay, okay, very nice. It's 4:30, right? Las 4:30 o 4:30. Okay, 4:30, 4:30. Okay, very nice, very nice. So I guess we are good with the time, right? Acá es importante que usted sepa los números porque si no se puede los números, pues no puede decir la hora, right? So, pero eso ya lo vimos, okay? So, ahora, cuando usted dice acá, mire, AM or PM, así decimos en español, AM o PM, la mañana o la tarde, right? So, look at the examples that we have right here. Ayúdeme, Cynthia Paola, with the first one, just read right here, please. It's 7:00 in the morning. It's 7 a.m. Okay, very nice. So that would be a.m. Okay, a.m., right? So it's 7 o'clock. El o'clock significa en punto, right? Usted a veces dice son las 3 en punto. Son las 2 en punto, right? Ese en punto es el puntual, ¿verdad? En punto, o'clock, okay? So it's 7 o'clock, it's in the morning, it's 7 a.m., okay? Usted puede decir in the morning or a.m., los dos son correctos. Ashley Maribel, continue with the second one right here. It's 12. Okay, it's 12 o'clock. It's 12 o'clock. It's noon. It's noon. It's noon. Okay. Very nice. It's noon. ¿Qué dijimos que era noon? ¿Recuerdan noon? Mediodía. Mediodía. Ok, las 12 del mediodía, así dice uno, ¿verdad? Son las 12 del mediodía. So, it's noon, es mediodía. Continue, Marcia, with the third one right here. Marcia. Lo va a responder usted. Marcia, Marcia. Bueno, espérame, espérame, que vaya, 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 está bueno, vaya, vaya.
¿Cuál es la? Quiero ver. One right here. It's 4 o'clock in the afternoon. It's 4 p.m. Okay, very nice. So, it's 4 o'clock in the afternoon, right? So, usted dice good afternoon. Good afternoon, usted lo va a decir en la tarde, después del almuerzo, usted empieza a decir good afternoon. Ya usted ve que empieza a ocultarse el sol. Por ejemplo, ya venimos aquí a la clase, ya usted sabe que decimos good evening, ok? Good evening, que ya lo vamos a ver acá. So, continue, Juan José, reading this one, please. It's 7 o'clock in the evening. It's 7 p.m. Perfect, perfect. So this one, that will be evening, right? It's 7 o'clock. Acá en El Salvador, ya desde las 5 oscurece. Entonces, desde esa hora, usted ya puede decir evening, right? En otros países, son las 10 de la noche y está el sol radiante, ¿ok? So, but evening will be cuando ya se oculta el sol, ¿ok? Usted ya ve que ya está oscureciendo. Entonces ya usted saluda como good evening. Y eso es buenas tardes. Sí, es buenas tardes, pero en inglés hay 4 saludos, right? In English, we have just, in Spanish, we have buenos días, buenas tardes, buenas noches, right? So, but right here, we have good morning, good afternoon, good evening, and good night, okay? So, the difference is that good night decimos al final, ¿verdad? Cuando ya nos vamos a ir a dormir, usted ya va en pijamado o se asume que al finalizar esta clase usted ya no va a salir, ¿verdad? O ya no nos vamos a ver. Entonces, por eso yo le digo good night al final. Pero cuando entramos, good evening. So, Daniela Mercedes, continue with this one, please. Just read right here. It's 10 o'clock at night and it's 10 p.m. Perfect. So, 10 o'clock at night. So, ya esta ya es la noche, okay? La noche, okay? It's 10 p.m. So, the last one right here, let's see, Fabiola. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. It's midnight. Okay, it's midnight. Midnight, okay, como el good night, midnight, okay. It's 12 o'clock, okay, at night, it's 12 a.m., son las 12 de la medianoche. So, usted me quiere decir, mire, yo me dormí a la medianoche, so I went to sleep at midnight. No, aunque si usted me dice 12 a.m., yo le entiendo, ¿verdad? Las 12 de la madrugada, a.m., right? It's fine, pero... it's better to say midnight, okay? Midnight. Usted me dice midnight, ahí se entiende que es la medianoche, okay? So, let's see. Let's continue with this, okay? So, we are going to try to take advantage of the time. So, we have a few more minutes. So, I'm really hungry. I'm really hungry. That is the name of this conversation. And this is a conversation between a little boy right here that is called Steve and his mom, okay? And it says, Steve, hi, mom. And she says, what are you doing, Steve? I'm cooking. Mire, presente continuo. Estoy cocinando, okay? So viene mom y le dice, why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? ¿Qué estás preparando? What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay, so prácticamente el chico está, perdón, cocinando a las 2 de la mañana, dice, right? 2 o'clock. So las 2 de la mañana está cocinando pizza, right? Porque he's hungry, right? So let's see. We have time just for one couple to practice, okay? Let's see. Vladimir Amadeo, you will be Steve. Let's see, ¿quién? Cynthia Paola, please be mom. So go ahead, Vladimir and Cynthia. Hi, mom.
What are you doing, Steve? I am cooking. Where are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you, Mark, making? Pizza. Pizza. Now I am getting hungry. Let's eat. Okay. Now, so at the end, she gets angry, hungry as well, right? So, primero como que lo regaña y como, ¿qué estás haciendo? Estoy cocinando y ¿qué? Pizza, right? Pero son las 2 de la mañana. Sí, pero tengo hambre, le dice él, right? I'm really hungry. So, y al final ella como que, bueno, smell, right? Siente ahí el aroma de la pizza. Y le dice, well, I'm getting hungry. Let's eat. So, ya me dio hambre también. Comamos, right? So, 2 o'clock in the morning, eating pizza, right? So... Teacher, una pregunta. ¿Qué significa getting? I'm getting... ¿Dónde está? Now I'm getting hungry. So el verbo es get. ¿Ok? El verbo es get, obtener, agarrar, tomar. ¿Ok? Pero como aquí estamos hablando presente continuo, le agrego el ing al verbo. Entonces le dice ella, pizza. Ahora... me está dando hambre. ¿Ok? Como es presente continuo, la acción en el momento. ¿Ok? Ella de quizás sentir el olor y ver la pizza, aunque son las 2 de la mañana, viene y le dice, bueno, ya me está dando hambre, comamos. Let's eat. Okay. Ah, ok. Gracias. Ok, very nice. So, so we practiced already. So, vamos a dejar quizás la última parte para mañana. Tenemos aquí more... present continuous WH questions, ¿verdad? Pero quizás lo vamos a dejar ya esto para mañana. Y tenemos aquí some activities, ok, to finish the book. Y creo que ahí termina con esta conversation. Si no, no dejamos nada para mañana, ok. So we are going to see something else, ok. Present continuous. Había quedado una tarea. Algunos sí lo enviaron, pero la gran mayoría no. O sea, no es obligación, ¿verdad? Yo no le voy a evaluar o poner una nota por esto, pero la práctica es la que a usted le interesa, ¿ok? So, please try to do activities. No sé si quieren que les envíe otros ejercicios de present continuous. Tengo un montón, pero no sé si le... ¿Le parece? Present continuous. Vamos a buscar uno un poquito más. Todos los que tengan, mándenos. Ok. Present continuous. Veamos este de Shoekeeper. It's going to type person. So, es que hay unos que como tengo como para diferentes niveles, right? So, present continuous. Vamos a ver este, si le parece. Uno, dos nada más para que no se me vaya a asustar. Pero sí, es importante que usted practique. Veamos este, este no, porque este va mezclado con el pasado y ese no lo hemos visto. Tienen que ser nada más del present, present, present continuous. Ah, lo que les dije que les iba a compartir y no me acuerdan es este, la rule, present continuous. Rules for the birds, ok, porque yo le dije, no es que usted va a venir y le va a meter el ing a todos los verbos, no es así, que galán fuera que así fuese, pero no, hay unas spelling rules, se las vamos a poner aquí, y mañana tal vez lo vemos más a detalle. Veamos, present continuous spelling rules, está esta, voy a mandarles unos. Este también. Mañana lo vamos a revisar, ¿ok? Pero de verdad, vean la imagen, vean ahí. O sea, yo le dije ayer, si usted le mete ing a todos los verbos, está bien. O sea, ahorita está bien. Pero
No es que yo a lo loco, ah, yo lo le meto el ing y ya lo hago continuo. No, no es así. There are some rules. Y esta regla, lastimosamente, hay que aprenderla. ¿Ok? Porque si no, usted, el spelling es el deletreo, ¿verdad? El spelling de las palabras, usted lo escribe mal. ¿Ok? Veamos en la imagen que les he mandado. ING spelling, right? General rule. Ok, la regla general es que in general we just add the ing at the end of the verb. So, la regla general que mencionamos ayer es que usted le va a agregar el ing a los verbos. Y ya usted lo transforma a continuo. Usted dice, yo como todos los días. Pupusas, I eat pupusas. Mire, verbo normal, I eat pupusas every day. Pero usted me quiere decir, yo estoy comiendo pupusas ahorita. No puedo decir el verbo en forma presente porque este es el continuo. Vengo yo y digo, I'm eating. Le pongo el ing, mire, el gerundio, como decimos en español, right? So, I'm eating pupusas right now. No es lo mismo que yo diga, yo como pupusas todos los días, a que yo diga, yo estoy comiendo. Mire aquí, ve, ahorita, ve. So, I'm eating. Entonces ahí, por regla general, yo le pongo el ing al verbo y ya lo transformo en una oración continua, ¿ok? Pero no es la única regla, o sea, esa es la más común. Varios verbos solo le voy a agregar el ing. Pero we have a second rule. Verbs ending in a consonant plus e. Los verbos que terminan en una consonante más una e. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a remover la e at the end, and we are going to add the ing. Los verbos, oiga, que terminan en una consonante, ¿ok? Las consonantes son todas las que no son vocales, right? So, una consonante con una e, ¿qué voy a hacer yo? Eliminarle la e y agregar el ing. Ahí hay ejemplos. Mira, el verbo danced termina consonante e. Entonces, ahí elimino la e y le agrego el ing. Yo digo dancing. Ok, no me vaya a decir dancing y le va a trabar ahí después de la E. No, dancing, ok. Esa regla, acuérdese. Then we have another one that says consonant plus vowel plus consonant. Consonante más vocal más consonante. ¿Qué voy a hacer con esos verbos? Cuando el verbo termina en una sílaba y en una consonante, después una consonante, después otra, sí, otra, perdón, consonante, vocal, consonante. ¿Qué voy a hacer? Voy a duplicar la última consonante. Mire el ejemplo, el verbo cut, cortar. Mire, es una consonante, vocal, consonante. ¿Qué voy a hacer? Le voy a duplicar la última consonante y luego voy a agregar el ing. Mire, cut, couldn't. Ok, so, consonante, vocal, consonante, duplico la última consonante y agrego el ing. The next rule says, last syllable is not stressed. La última sílaba no tiene entonación. El stress es la entonación. Como en español, usted dice la palabra aguda es la que lleva la entonación al final, right? Y se acentúan algunas, right? So, en este caso, last syllable is not stressed. No hay entonación. ¿Qué vamos a hacer? Cuando las dos o más sílabas al final no están con entonación, vamos a duplicar la última letra. Mire, happened, happening, double P, ok, ahí duplico la última letra, ok, open, opening, visit, visiting, ok. ¿Qué voy a hacer? Prácticamente agregarle el ing, pero tengo que recordar qué tipo de verbo es, en cuál de las reglas cabe. Y sucesivamente, mañana vamos a continuar viendo las demás reglas para que usted vea y comprenda y aprenda este día que no es a meterle ing a todos los verbos a lo loco. No, tengo que ver a dónde está ubicado ese verbo para saber si solo le agrego ing, que la gran mayoría solo se le agrega, o no. Tengo que duplicarle la última letra, tengo que eliminar una e, tengo que duplicar la última consonante. Ok, so, nos vamos a quedar ahí, ok, tengo que validar el attendance antes que nos vayamos y solamente menciono acá los que no tienen asistencia. Valídeme Andrea Mireya si está por acá. Sí,
Andrea Patricia, Diana Alexandra, Erika Ivonne. Present. Erika Ivonne. Sí, sí. Okay, nice. Gilma Cristela, Karen Joana, Catherine, María Marilino, ya no contestaron. Víctor Manuel. Present. Thank you, Víctor. Ahí me pareció verlo. Williams Alejandro. Williams Alejandro. Bien, nada más. Los que ya mencioné son los que no tenían attendance. Los que sí he mencionado, pues ya les arreglé ahí. Y los que no mencioné, you do have the attendance. So tomorrow is the last day. Mañana viene de traje, ¿ok? Porque mañana tomamos la foto de recuerdo de cierre de módulo. Terminamos. Todos están ya set con la plataforma. Y algunos mañana están en el 80, que no estaban ahora. Prácticamente estamos set. Marcia, go ahead. Teacher, ¿y usted nos continuará dando el módulo o nos van a cambiar? That's a good question, okay? That's a good question. That's not on my hands, okay? Eso no depende de mí, okay? No depende de mí. Yo simplemente me asigno. Yo encantada de poder continuar con ustedes, pero no es una decisión de que yo la tomo. A mí me dicen, este es su grupo, este es su horario y ya. ¿Verdad? No importa, mañana igual le doy una información de eso. No importa, la verdad, con quién usted esté, lo importante es que usted continúe, pero no le puedo responder porque no soy yo la que arma los equipos. Víctor Manuel, no sé si tiene una duda. Este, una pregunta, el día de mañana, yo, como no entré primero a la clase, ¿verdad? Como me dejé 15 minutos tarde me conecté, este, ¿me puede retroalimentar si sobre qué es lo que va a haber mañana, dice? So, tomorrow is the last day, último día mañana, ok, so mañana terminamos, mañana usted debe de tener el 80% para pasar al siguiente nivel y la plataforma ya la tiene. Hey, Mario. Ah, okay. Mañana pues, tomamos la foto del recuerdo. Hace uno, a la semana pasada terminé todo el módulo, supuestamente hasta las 5 tiene, ¿verdad? Final quiz, examen final. Ah, okay, después de la unidad 5 va el examen final. De hecho, Víctor Manuel, aquí lo pusieron a usted, Víctor Manuel Velázquez Barraza, con un 39%. Quiere decir que no ha terminado. Como no, ya terminé. Le voy a mandar ahorita en el WhatsApp para que revise. Lo que pasa es que he tenido un gran problema con la plataforma. Ok, ok. Es de doblemente verificar porque mañana, o sea, mañana tiene que estar esto set. Bien, Erika Ivonne, no sé si tiene una duda. Sí, igual yo no tenía problemas aquí y por eso ya entré un poco tarde y si quisiera que me aclarara eso de que tiene que estar con traje uno o no sé. Hola, ¿sí me entendió? Ah, hola, perdón, estaba hablando en mute. So, le decía que lo decía para que nos motivemos a participar el último día de clase y encender la cámara, porque de que nos vamos a tomar la fotografía, eso sí es verdad. Ok, así virtualmente, mañana es de traje. Usted me dice, ay, es que yo quisiera, este, no sé, se me antoja un, no sé, un pedazo de pizza, yo se lo voy a mandar ahí virtualmente, aquí en el chat, ¿verdad? No, yo de despedida quiero un pollo asado, ahí le buscamos el pollo y se lo mandamos, eso no es problema, ¿ok? Y sí, nos tomamos la foto del recuerdo tomorrow. So, time is over, appreciate your time and I hope to see you tomorrow, ¿ok? Nos vemos mañana. Good night, bye bye, take care. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye bye.